gambling. We picked this time to fall in love. Yeah, it's pretty bad timing. Bueno, buenas noches, domingo, 11 horas. Elegimos hoy marcianos. ¿Por qué elegimos marcianos? El cine le ha temido en general a los marcianos, salvo en algunas ocasiones precisas. Pero el marciano es algo que viene de lejos, de afuera, ¿no? El marciano no está acá, sino no sería marciano. Y lo que viene de afuera es algo que viene a contaminar lo que está adentro. Entonces, es muy sencillo que, como metáfora, la figura del marciano signifique la penetración ideológica de una ideología que el país que la recibe no la quiere. Por eso, las más grandes películas de marcianos se hicieron en los años 50 en Estados Unidos, en las cuales el senador Joseph McCarthy se había dedicado a la Casa de Brujas. Casa de Brujas se llama a ese suceso, también conocido entre nosotros, que nosotros conocemos bien, y que yo en cierta etapa como profesor de filosofía he padecido, y que muchos padecieron durante la dictadura, y que es cazar a todos aquellos que no son encuadrables dentro de la ideología del sistema. Entonces, Joseph McCarthy era un paranoico, porque toda casa de brujas está disparada por una paranoia, la paranoia que nos dice que estamos siendo vigilados, penetrados, conquistados, atrapados por el enemigo, por alguien que no es como nosotros, por alguien que se está infiltrando entre nosotros. Entonces, el marciano, al venir de afuera, es la metáfora perfecta para que una sociedad que tiene miedo, que quiere conservarse, que tiene miedo de perder su identidad y su ideología y su American Way of Life, diga, cuidado, están viniendo del espacio exterior, con lo cual está diciendo, cuidado, están viniendo los comunistas y los comunistas se van a apoderar de este mundo, tal como ahora estamos viendo que son los marcianos los que se apoderan de este mundo. Entonces, en una primera lectura ideológico-política, podríamos decir que los marcianos representan a toda ideología extraña que quiere adueñarse de un país que quiere conservar la propia. ¿Por qué elegí La Guerra de los Mundos, la original? Porque es una maravilla, porque aun cuando las películas estas sean macartistas, son bellísimas. Es decir, una película como Gunga Din con Cary Grant es totalmente colonialista, es una película colonialista. Yo no puedo estar nunca de acuerdo con la ideología de esa película, pero es muy divertida. Y esto hace que la penetración ideológica de esas películas sea mayor, porque son buenas.
Cuando uno, sobre todo se ha visto en el cine del tercer mundo, hace películas tratando de denunciar la miseria, el dolor, la explotación del tercer mundo, pero las películas son malas, decididamente malas, no tienen un factor de penetración, de divulgación, de entrar en otras culturas y que las tomen en serio. En cambio, lo que hacen los norteamericanos, cuando quieren hacer este tipo de cosas, es hacer muy buenas películas. La Guerra de los Mundos, del año 53, es una bellísima película, y sobre todo porque está al frente de ella como su productor George Pal, que era un gran diseñador. Y el diseño de las naves espaciales es una obra de arte. Es una mezcla de gran raya y de cabeza de cobra que surge y que tiene dos ojos así enormes por los cuales salen unos rayos mortíferos. Esas son las naves marcianas que vienen a apoderarse de la Tierra, que vienen a apoderarse de los United States of America, de los cuales nadie se tiene que apoderar. Ellos sí, pero de ellos no. Vamos ahora a ver las escenas. There's another machine coming out. They are living creatures out there. But they're not human. Dr. Forrester says they're some kind of advanced civilization. If they're more advanced than us, they should be nearer the Creator for that reason. They are moving target. Prepare to follow up. A real attempt has been made to communicate with him, you know. Let's go back inside, Uncle Matthew. What's he think he's doing? Uncle Matthew! Too late now. He's too far away. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. It's seen him. Get through to them. They put out some sort of electromagnetic covering, a protective blister. La Guerra de los Mundos conmovió muchísimo al público de todos lados. Se hizo una remake de La Guerra de los Mundos, que bien la merecía, pero bueno, de esto tenemos que hablar mucho y muy seriamente. En la remake, escúchenme bien, en la remake, la película con Tom Cruise y la nenita Dakota Fanning, que es una actriz excepcional, las naves no vienen de afuera. La nave surge de la Tierra. Y la explicación es que los marcianos habían estado bajo la Tierra esperando la oportunidad de surgir. Ahora, en una época como esta, post-2001, post-Torres Gemelas, necesidad imperiosa del petróleo, ¿qué les dice esto? Porque hay algo que los norteamericanos tienen realmente pánico de que haya sido verdad. Y el pánico que tienen es que lo de las Torres Gemelas no haya sido el famoso Bin Laden, que no lo encuentran por ningún lado, sino que haya sido gente de adentro, gente implicada con la CIA, gente implicada con el FBI, gente implicada con lo más alto del poder norteamericano. Entonces, por eso la nave surge de adentro, porque es adentro donde tienen el enemigo. La idea es que el enemigo más temible está ahora dentro del país. Y también lo que surge de adentro es el petróleo, que es lo que más anhelan. En el imaginario norteamericano lo que más anhelan es que de las entrañas de su propia tierra, surge el petróleo, porque esto les ahorraría todos los problemas que ahora tienen en Irak. El petróleo los tendrían ahí. Vamos a ver las escenas.
Watch it! Oh my God! Ray, no! Stay, man! En esta remake de La Guerra de los Mundos, la explicación que dan del surgimiento de las naves marcianas desde la entraña de la Tierra, las entrañas de la Tierra, es que se trata de células que estaban dormidas. Y esta es una imagen también del cáncer. El cáncer, la célula, el cáncer puede estar encapsulada y de pronto se abre y hace metástasis. O sea, el cáncer está dentro del propio país, pero también los musulmanes dicen que tienen diseminadas a lo largo de todo el planeta células que están dispuestas a despertarse en cualquier momento. O sea, las películas sobre marcianos son películas profundamente paranoicas que expresan pesadillas muy profundas, que la pesadilla siempre está diciendo algo a lo cual se le teme mucho. En este caso, que la célula dormida despierte y aparezca en la superficie de la Tierra para destruir todo lo que tiene que destruir, como efectivamente lo destruye el cáncer o cómo lo van a destruir si despiertan las células que los musulmanes tienen dormidas. Ahora vamos al próximo bloque, donde vamos a ver una visión totalmente distinta de las películas de marcianos, la de Steven Spielberg, E.T. Despertate, informate con Misión 7, reíte con los chicos en Permitido Estacionar, sentite mejor con Médicos por Naturaleza y encontrá lo que te gusta en Cocineros Argentinos. Así es la mañana en la televisión pública. Cambió, está mejor, ¿te diste cuenta? Para el colegio, para el trabajo, para la calle, para el invierno, para el verano, para días trascendentales o absolutamente normales. Para usar porque sí, ¿por qué no? Combinan con cualquier cosa que te pongas, pero sobre todo van perfecto con tus ganas de empezar a vivir el bicentenario. Con los argentinos del tren que une a los pueblos. La salida del tren es algo muy especial, porque vos ves ahí cuando se sube la gente de tierra adentro, del campo, la vestimenta, no sé, se siente algo especial. Es como que ahí notás el verdadero argentino. Con los de las fábricas que ven un futuro. Y ahora se ve muy alentador, ¿eh? Muy alentador porque tenemos vistas de trabajo aproximadamente para 10 años. Estudio País 24. Una idea de Juan Alberto Badía con Mavi Wells y Martín Jauregui. De lunes a viernes a las 14. Por la televisión pública. Este martes, Champions League. Real Madrid de Zurich, el poderoso y sus estrellas, frente al debutante y sus sueños. En vivo a las 15:30 por la televisión pública. ¡Uy, sí! Las chicas, ¿te acordás? Algunos que ya no están en Historia Presente. Podemos decir que las chicas de Divito en realidad se ven 50 años después de que él las creó. El mundo de Aguafuertes y Mafalda. Noticias gráficas, los coronados de éxito, Pato Luzú, Ricotipo y Tía Vicenta. Me pasé, como 4 meses sin dormir esperando que salga el libro de oro y cuando salió lo compré, abrí, así estaba mi página. Esa fue una cosa. No se puede pagar con dinero eso, ¿viste? Este martes a las 23, con Enrique Vázquez, por la televisión pública. Estos son los sorteos de la lotería que van a cambiar tu vida. Loto tradicional, desquite, yapa y sale o sale. Miércoles y domingos a las 22. Y a su término, el PRODE. Loto 5, viernes a las 22. Y tickets no ganadores de la quiniela, sábados a las 21. Cambia tu vida con los sorteos de la Lotería Nacional por la televisión pública.
Llamado a la solidaridad, búsqueda de personas. Se busca a la menor, Alcira Beatriz Cigarra, de 18 años de edad, y a su hija Valentina Gatica, con domicilio en Río Colorado, provincia de Río Negro, que desaparecieron el día 18 de octubre de 2008. Toda información disponible debe ser comunicada al Juzgado Civil número 31 de Choel y Defensoría de Menores e Incapaces, Departamento Judicial de Río Negro, o al teléfono 0800-122-2442. Muchas gracias. Este es el bloque 2, y este bloque 2 le corresponde, tenemos ganas de hablar de E.T. E.T. es el antimarciano, E.T. es el marciano que viene de afuera, pero es el marciano bueno. En este sentido, Spielberg introduce una tremenda novedad: el marciano es bueno, E.T. es adorable, que lo diseñó Carlos, chicos, alguno por acá, Carlos Rambaldi, menos mal que lo sé yo. Bueno, Carlo Rambaldi hizo un muñequito muy, muy adorable, que gustó a todos. Y la película es muy encantadora. La primera escena entre Elliot, que es el chico que le tiene una pelota y E.T. se la devuelve. Y E.T. comienza a no ser comprendido por la gente de la Tierra. Acá en realidad los malos son los terráqueos, que no entienden que E.T. en realidad se perdió. Lo que pasa con E.T. es que como un niño se ha perdido y se perdió en la Tierra, mal lugar para perderse. Al perderse se produce una situación como de vía crucis. Entonces E.T. asume cierta personalidad crística que tiene que pasar por los tormentos de la Tierra para finalmente volver a su nave. Y arma un aparatito por el cual trata de comunicarse con su planeta, y hay una frase famosa que él dice constantemente: E.T. phone home, E.T. llamando a casa. En una de las películas de Abraham Zucker, de estas, ¿dónde está el piloto?, algo así, aparece la manito de E.T. que saca un teléfono y dice: E.T. phone home, y la operadora le dice: sí, le va a salir $7 millones, 340 mil. Una llamada al planeta E.T. Bueno, si no les gustó el chiste, yo no tengo la culpa, es de la película de Abrams y Zucker. El final es muy, 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 muy conmovedor, porque el personaje además tiene relación, es una película para chicas, para chicos, protagonizados por chicos, en la cual los únicos que pueden entender la pureza de E.T., y este es uno de los mensajes, son los niños. Es decir, la pureza de los niños es la que puede recibir la pureza de E.T., lo cual también es una tremenda mentira, porque los niños no son puros, y esto ya lo descubrió Freud. Pero bueno, si ustedes lo quieren creer, creámoslo por ahora. Vamos a ver las escenas. Aquí, los que, como dije, los que lo reciben son niños. La pureza de los niños recibe la pureza de E.T.
Entre los niños está Drew Barrymore, que era una niñita adorable. Acá hay mucha gente mala, y uno de los más malos dijo que era Drew Barrymore dos días antes de empezar a tomar drogas. Efectivamente, la droga arrasó con Drew Barrymore hasta que se recuperó e hizo Los Ángeles de Charlie, se llenó de guita y, bueno, fue feliz. Y sigue tomando droga, pero de mejor calidad, digamos, ¿no? Lo cual le permite seguir filmando. Bueno, en cuanto a la pureza de los niños, porque cuando dije que los niños no son puros, acá muchos dijeron, ¿cómo? ¿Qué es eso? Ni los niños nos quedan. Porque los niños suelen tener grandes maldades. Una de las maldades que cometen los niños y que las madres más condenan es no te toques. No sé, yo creo que no hay varoncito o mujercita al cual o a la cual la madre le haya dicho no te toques. Cuando te bañas, no te toques. No te toques, que bueno, ya sabemos qué. Pero los niños se tocan todo el tiempo. Y mientras se tocan, imaginan cosas así, medio perversas. Aparte, los niños, por ejemplo, en Estados Unidos, incurren habitualmente en la costumbre muy insana, sobre todo para el que le toca eso, de matar a los otros niños. Insano es el que muere, la costumbre es insana para el que muere. En efecto, los niños cada vez más son menos niños, cada vez más comienzan más temprano a ser grandes, cada vez más tienen menos tiempo de niñez, porque el mundo les exige crecer de golpe, y estamos acostumbrados a leer noticias de niños que matan a balazos o a cuchilladas a otros niños. Aparte, en efecto, los niños tienen una etapa anal, una etapa oral, y esto ha sido visto por el hombre que desmistificó todo, que fue Sigmund Freud, que no perdonaba nada y que quitó la inocencia sobre muchas, muchas cosas. Aunque dijo tremendos disparates, que para mí, por ejemplo, que las mujeres padecen el grave problema de la envidia del pene, a mí que me perdone Sigmund Freud, pero no creo que eso le pase a las mujeres. Yo creo que ahí la teoría freudiana fracasa. Entonces, lo que tenemos es el marcianito bueno que deja su mensaje cuando se va, que deja su mensaje y le dice, yo estaré aquí, le señala Elliot, estaré en tu mente, y después le toca el dedito al modo de Dios en la Capilla Sixtina y le dice, be good, sé bueno, y se va en la nave espacial, se despide y nosotros nos despedimos de E.T.
Este be good de E.T., que le dice sé bueno, fue tan usual y tan difundido que en una escena de una película hermosa que vamos a dar cuando tratemos el tema de la mafia, Casada con la mafia, con una Michelle Pfeiffer morena, de pelo oscuro, porque hace de italiana, cuando despide a su nene, que va a la escuela, acerca el dedito y le dice, be good, sé buenito. O sea que esto ya estaba incorporado a la modalidad cotidiana. Bueno, terminamos con E.T. y en el próximo bloque vamos a ver dos películas muy importantes. Una genial, Los usurpadores de cuerpos. Otra mala, pero que dice mucho de lo que nosotros queremos decir. Hasta el próximo bloque. Entramos en el bloque tercero. Día de la Independencia. Día de la Independencia es la película de la globalización. Porque aquí los marcianos vienen y atacan. Los marcianos siempre atacan a Estados Unidos. No sé si usted lo habrá notado. Entonces, es la película de la globalización, porque los marcianos atacan a Estados Unidos. Pero el que se pone al frente de la lucha contra estos marcianos que son malvadísimos, nada que ver con E.T., volvió la era de los marcianos malos, el que se pone al frente es nada menos que el presidente de los Estados Unidos, que como antiguo piloto, pilotea él mismo el avión para luchar contra los puercos marcianos. Y junto a él va nada menos que Will Smith. Will Smith es uno de los actores que yo más detesto, porque me parece lamentable todo lo que hace. Pero bueno, ahí va Will Smith junto a Bill Pullman. Ninguno de los dos va a ganar el Oscar por eso, porque realmente los dos son malos. Pero aquí están enfrentando nada menos que a unos malísimos marcianos que vienen de afuera y los vencen. ¿Cuándo los vencen? Los derrotan el 4 de julio, el Día de la Independencia de los Estados Unidos. O sea que aquí, el Día de la Independencia de los Estados Unidos, el mundo es salvado por el presidente de los Estados Unidos. Señores, gracias, gracias. Les pagamos todo, les pagamos la deuda con un 800% de interés, pero ustedes han salvado al mundo una vez más. En realidad, Estados Unidos se caracteriza por salvar al mundo. Lo salvan siempre. Ahora el problema de Estados Unidos es quién los salva a ellos en este momento. Pero Guerra de la Independencia es en este sentido la película de la globalización, porque Estados Unidos pelea en nombre de todo el planeta contra estos perros marcianos. Una de las escenas más divertidas y atractivas es cuando la nave marciana pulveriza la Casa Blanca. La Casa Blanca queda reducida a cenizas. Yo siempre creí que esa escena a Ernesto Che Guevara le habría gustado mucho. No sé qué opina usted. Vamos a ver ahora las escenas. Día de la Independencia, Independence Day, es el 4 of July, el 4 de julio. Que el héroe de la película sea el presidente de los Estados Unidos lo dice todo. Es como si en este momento, Bush se subiera a un avión y derrotara a todos los talibanes que andan por ahí sueltos, confundiéndolos con marcianos, digamos. Pero la idea del marciano que ataca es la idea de el exterior que ataca, y el exterior siempre ataca a Estados Unidos. En realidad Estados Unidos es un país que se caracteriza por sentirse muy atacado, y como se siente muy atacado, responde con enorme fiereza.
Entonces, es mejor no atacarlo. La siguiente película que nosotros vamos a ver es una gran película. Es una gran película, ante todo, creo que porque es una de las primeras películas de un gran director, que es Don Siegel. Don Siegel habría de caracterizarse por formidables películas policiales que haría hacia fines de la década del 60. Hizo Madigan con Richard Widmann y Henry Fonda, que fue una notable película, y después hizo Harry el Sucio, la película que consagra definitivamente a Clint Eastwood, quien es uno de esos actores que cada vez fueron dando más, hasta que se consagra incluso como director de cine, como excepcional director de cine. Es una de las más grandes figuras de la historia del cine, diría yo, de las más queribles además. Y bueno, Don Siegel es el director de Los Usurpadores de Cuerpos. Los Usurpadores de Cuerpos está protagonizada por Kevin McCarthy, es decir, un actor que tiene el mismo apellido que el perseguidor de la Casa de Brujas, el hombre de la Casa de Brujas, Joseph McCarthy. Kevin McCarthy es el que se da cuenta que muchos de sus amigos ya no actúan como suelen actuar. Usted observe lo horrible que es esto. Usted un día se encuentra con uno de sus amigos y le encuentra la mirada fija, habla de un modo muy frío. Si le toca la mano, la siente fría. En realidad, alguien se apoderó de su amigo. ¿Quién se apoderó de su amigo? Bueno, acá son unos marcianos que se apoderan de los cuerpos de la gente. En realidad, es la ideología comunista que se apodera de los cerebros de los buenos ciudadanos norteamericanos. Acá se hizo una película de Emilio Vieira, un director muy, muy derechista, durante la época de FAEDA, Federación Argentina de Lucha contra el Comunismo, algo así, que se llamaba Después de la Mentira, y era también sobre la infiltración comunista. La película no tuvo éxito, quizás debió llamarse Después de la Mentira, Antes de la Verdad, Al Costado de lo Verosímil, pero se llamó Después de la Mentira y terminaba diciendo: yo soy uno de ellos, le decía Julia Sandoval. Y lo que hace Kevin McCarthy, hay un momento, hay dos escenas que voy a decir que son muy importantes. En un momento él le da un beso a su compañera, a la compañera de toda la película, Dana Winter, y cuando se retira se da cuenta que ella ya no es ella. Es una de las escenas más terroríficas que yo he visto en el cine. Y al final queda solo. Kevin McCarthy se pone en una autopista donde vienen los coches y a cada automovilista le grita: usted puede ser el próximo, usted puede ser el próximo. Y finalmente se lo grita al espectador: usted puede ser el próximo. Este es el aviso que nos quiere dar, es el mensaje de la película. Vamos a ver, iba a ser así, pero así es el medio mundo. Vamos a ver las escenas. Something terrible has happened. Go on, you drunk. Get out of the street. Get out of here. Go on. Tengamos en cuenta que Marte es el planeta rojo, o sea que no es casual que en las películas de marcianos los marcianos vengan de Marte. La escena que ustedes acaban de ver, formidablemente filmada por Don Siegel y muy bien actuada por Kevin McCarthy, es: usted es el próximo. Es decir, es un poco como ese famoso poema de Bertolt Brecht: primero se llevaron a los judíos, después se llevaron a los obreros, después se llevaron a...
ahora tocan, y no me importó, y no me importó, y no me importó, ahora tocan a mi puerta, pero ya es tarde. Esto es lo que está diciendo este personaje. Usted puede ser el próximo, es decir, tome conciencia de lo que está pasando, porque vienen por nosotros. Y ahora entonces todo está listo para el editorial sobre nuestro programa de marcianos. Vamos a ver. El día de la independencia, Independence Day, yo la llamé la película de la globalización. Justamente es eso, porque estando al frente de las flotillas que luchan contra los marcianos, el presidente de los Estados Unidos, la liberación se produce justamente el 4 de julio, con lo cual el 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos, pasa a ser el día de la independencia del planeta. Entonces, por eso es, finalmente, el planeta se ha globalizado en la modalidad en que Estados Unidos quiere globalizarlo, es decir, McDonaldizarlo. Para eso vinieron los marcianos, y eso es lo que la película quiere decir. El día de la independencia va a ser el 4 de julio. Bueno, la segunda o la primera película que nosotros vimos fue la excepcional película dirigida por Byron Haskins de La Guerra de los Mundos. ¿Qué es el marciano? Vamos a analizar qué es el marciano. El marciano es el temido otro. Si usted quiere visualizar la palabra, imagínela con mayúsculas, el otro. Lo que también podemos llamar la otredad, es decir, aquello que es totalmente distinto a mí. Totalmente distinto. Yo no sé quién es ese otro. Lo que sé es que ese otro me invade y al invadirme me viene a quitar mi individualidad. Y se ve sobre todo en la otra película que hemos visto, Los usurpadores de cuerpos. ¿Qué significa los usurpadores de cuerpos? De cuerpos y de mentes. Aquí los marcianos usurpan los cuerpos de los habitantes de un pueblo, y al usurparles los cuerpos, los marcianos, que en realidad son una metáfora del comunismo penetrando en los Estados Unidos y conquistando los cuerpos y las mentes de sus habitantes, algo que nosotros conocemos muy bien, porque durante la dictadura se habló muchísimo de la penetración ideológica, muchísimo de la ideología de la subversión, de las ideologías extrañas que vienen a pervertir el ser nacional y el estilo de vida argentino, occidental y cristiano. Bueno, a eso vienen los marcianos en Los usurpadores de cuerpos, a usurpar los cuerpos y las mentes de los buenos ciudadanos occidentales y cristianos y a penetrar en una sociedad que tiene que defenderse. Al tener que defenderse, esta sociedad deviene una sociedad paranoica que termina por ver enemigos por todos lados, o sea, ve marcianos por todos lados. Las películas de marcianos tienen como tendencia excitar el miedo, entretener, pero meter el miedo en usted. Cuidado, que el que tiene al lado puede ser un marciano, o sea, un comunista, o sea, cualquier otra cosa que no sea lo que nuestra sociedad occidental y cristiana requiere que una persona sea. Usted puede ser el próximo, dice Kevin McCarthy en Los usurpadores de cuerpo. Vimos también las versiones amables del marciano, sobre todo en un tipo como Steven Spielberg, que tiene, al menos hasta E.T., una visión optimista de la vida, y E.T., bueno, es un canto, digamos, a la coexistencia pacífica. El marcianito es bueno, el chico es bueno, y los que son malos son los científicos, con lo cual hay una especie de condena a la técnica desde la comprensión sentimental entre un chico humano y un marciano, que finalmente se despiden como dos personas que se aman profundamente, lo cual lo han logrado a lo largo de la película. La idea, entonces, que hay que redondear aquí, es que el marciano, tal como surge en la Guerra de los Mundos, en pleno macartismo, en plena casa de bruja de comunistas, en las cuales los guionistas ya no podían hacer guiones porque estaban en las listas negras, una lista negra es una de las cosas más atentatorias contra la democracia que hay. Una lista negra significa poner en ella a aquellos que están prohibidos por el poder del Estado. El poder del Estado es el que dice, este puede hacer esto y este se va, este lo expulsamos, lo matamos o lo mandamos al exilio. Hubo muchos guionistas que daban sus guiones a terceras personas para que los presentaran ellos y les dieran algunos pesos. Pero los blacklist, los que estaban en las listas negras,
eran justamente los perseguidos por el paranoico senador McCarthy. Un paranoico, repito, es alguien que dice, hay un chiste famoso, lo que dice un paranoico siempre tiene razón, porque siempre hay alguien que persigue al paranoico. En realidad el paranoico está absolutamente convencido de que alguien lo persigue, y el paranoico nacional está absolutamente convencido de que la nación está siendo penetrada por ideologías exóticas. Esta palabra a nosotros nos suena mucho. Ideologías exóticas, ideologías que expresan una subversión total del estilo de vida argentino. Ustedes, no sé si han vivido la última dictadura, la última, porque hubo muchas otras antes, por ejemplo, Onganía también. Cuando Onganía le consagra el país a la Virgen, evidentemente, si ve un marciano se va a preocupar mucho, porque el país es de la Virgen, no es de los marcianos. Entonces, las ideologías extrañas que atentan contra el ser nacional, esto es lo que ve la seguridad nacional en los marcianos. Por otro lado, con esto Hollywood ha hecho películas muy, muy, muy entretenidas, pero el metamensaje, que es el más importante, el que le quieren meter a usted más allá del entretenimiento, porque siempre hay un más allá del entretenimiento, es este: cuidado, 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 porque nuestro estilo de vida tradicional, el American Way of Life, tiene que ser protegido, y esta gente viene de afuera para subvertirlo. Entonces tenemos que luchar contra ellos. Lo curioso en la Guerra de los Mundos es que quienes derrotan a los marcianos finalmente son las bacterias de la Tierra, a las cuales los marcianos no están acostumbrados. Entonces la película termina con un giro religioso y dice: Dios en su infinita sabiduría puso bacterias en la Tierra que los seres humanos pueden tolerar, pero los marcianos no. Con lo cual estaban diciendo: Dios está de nuestro lado, tal como lo dice Bush. Cuando Bush dice: Dios no es neutral, fíjense la frase, Dios no es neutral, está diciendo: Dios está con los Estados Unidos. Con lo cual está diciendo: todo aquel que venga a atacarnos va a atacar nada menos que a Dios, porque Dios está con nosotros, y eso, diría Bush, nos vuelve inderrotables, nos vuelve invencibles. Bueno, me voy a despedir. Hemos visto películas atrayentes, hemos desarrollado la ideología subyacente a ellas. Bueno, y tal vez, si ustedes están de acuerdo, yo creo que fue un buen trabajo. Si no lo fue, disculpas, y trataremos de mejorarlo el próximo domingo a las 23 horas aquí mismo. Bueno, chao, y si ven un marciano, trátenlo bien. In 1975, he directed Jaws. In 1978, he directed Close Encounters of the Third Kind. In 1981, he directed Raiders of the Lost Ark. And now, Steven Spielberg brings us E.T., the Extraterrestrial. We will witness the arrival, the search, the desertion, the fear, the discovery, the friendship. I'm keeping you. The secret, the love, the warning, the signal, the mystery, the danger. The intrusion, the wonderment, the enchantment, the hope. The connection has been made. Universal Pictures presents Steven Spielberg's E.T., the Extraterrestrial.